es obra de la mujer, sino respetarla y amarla. Hola, mi nombre es José Ignacio, estoy en contra de la violencia hacia las mujeres. Yo apoyo a las mujeres. ¿Qué tal? Yo soy Alan, estoy en contra del maltrato hacia la mujer. Yo pienso que no nada más es con golpes, sino desde el respeto hacia ellas. Estoy en contra de la violencia. Mi pregunta es, ¿por qué nos dejamos? ¿Pase? Ahorita les voy a decir. Hola, soy Rosín y estoy en contra de la violencia, sobre todo en los niños. Like he ain't got a problem in the world. The truth be tight too, just trying to get loose. Two fish crying in a pond of salty. ¿Escucharon todo lo que las personas nos compartieron? Primero quiero agradecer a este grupo de maravillosa gente que de verdad bien entusiasta se puso a bailar y hasta fueron por listones naranjas y entonces simulaban romper las cadenas, como dice la canción. Este grupo de muchas gracias. Chicos, gracias. Aerocardio Fitness. Aerocardio Fitness. Muchísimas gracias, chicos. Pero si te fijaste, Naime, la gente que platicaba, hablaba, por ejemplo, una chica, se me quedó muy grabado, que dijo que el problema empezaba en la sociedad. Y yo digo, bueno, la sociedad la conformamos las familias, entonces yo me voy más al núcleo. Esta situación de violencia se genera en la familia. Definitivamente, ¿no? Totalmente, ¿no? Es en todo lo que nos enseñan de pequeños, que nos dicen que tú no vales, ¿no? Cuando una mamá o un papá le dice a la hija que ella vale menos que el hombre varón, empezamos mal. Ya ahí ya empieza a haber una discriminación y un resentimiento social, tanto de un género como del otro. Como todo, ¿no? O sea, tanto hombres como mujeres valemos lo mismo, ¿no? Y los papás tienen que ser eso, ¿no? Ellos son el ejemplo a seguir de nuestras generaciones. O sea, si los papás no se tratan con respeto, con amor, si no hacen las mismas tareas equitativas, ¿qué van a aprender nuestros hijos? Exactamente lo mismo. Y además es esto de predicar con el ejemplo, porque es muy fácil decir tú no hagas, pero por otro lado estar haciendo cosas que son controversiales ante los ojos de un hijo, ¿no? Dice, mi papá me dice que no mienta, pero lo veo mentir. Mi papá me dice que los hombres rectos no hacen tal cosa, pero golpea a mi mamá. No. Y justamente la canción dice eso, ¿no? Rompe las cadenas del pasado, crea nuevas ideas, ¿no? Baila por tus sueños, deja de sufrir. Deja de sufrir, no. La vamos a poner al final del programa, la tienen que escuchar y estoy segura que después de que la escuchen la primera vez, se la van a querer aprender y la van a querer bailar, porque ese es el siguiente paso, aprenderse la coreografía, que además la pueden encontrar en internet. Eso está facilísimo. Facilísimo. Entran, ustedes ponen un billón de pie coreografía o pasos un billón de pie y ahí sale toda la coreografía. Aparecen distintas versiones. La original la creó Debbie Allen, que era la maestra de danza de la serie Fama de nada los más, 80. Nada más digo para, o sea, que si ustedes se dé un poco de color, que es una coreografía que bien tiene hecha, tiene sentido cada paso, significa algo, ¿no? Y tenemos en México a Ingrid Silva, que es la coreógrafa que más queremos, porque ella se va a todos lados enseñándosela a todo mundo, y ella hace ese video. Uh-huh. Ese video quizá ahí lo podremos ver. Ella está este año, lo volvimos a hacer para hacerlo más explicativo en español, y es un encanto de persona. Los pasos son muy sencillos. Muy sencillos. Los puede bailar abuelita, cualquiera, niña, en fin, hasta una persona que tenga por ahí un poquito de que me duele la piernita o tengo ciática, no se preocupe, lo va a poder bailar. Tenemos hasta se le va a olvidar. Que hasta sentado, nada más hace la coreografía de los brazos. ¡Oh, cielos! Usted no se fije. Se emocionó. Sí, o sea, como hay mucho movimiento. Ajá. Aunque estés sentado, puedes hacerlo. Sí, porque hay un movimiento de este es mi cuerpo. Me pertenece. Todas las mujeres, ajá, alto a la violencia, alto. O sea, no es solamente estar parado en dos pies, ¿no? Nos ponemos de pie significa de que lucho por algo, ¿no? Lucho por mi ideal, lucho por mis sueños. Y por eso decimos que es un billón de pies. Un billón de pies, este y alzo simbolito. Mi mano. Sí, exacto, es una mano con un dedito arriba y eso tiene una simbología muy muy especial y cuando entra al corazón de las personas que, porque además sí entra y no es sentirse solo, sentirse acompañado cuando, por ejemplo, que ahora va a ser nuevamente este
14 de febrero en la explanada del Monumento a la Revolución. La cita es a la 1:00 p.m. A la 1:00 p.m. vamos a estar ensayando desde las 12, ajá, repasando los pasos para ya a la 1 decir, bueno, ahora va la de en serio y bailamos. Perfecto. A la 1. Maravilloso, sentir esa energía, no se lo pierdan, de verdad, son de las cosas que vale la pena vivir, porque nos ayudan a efectivamente perder el miedo, además de que el ejercicio por sí solo pues trae muchísimos beneficios, y está de sobra decirlo, pero este derrame de endorfina, el moverse, el ponerse activo, pues ya es bueno por sí solo. La causa por la cual se está moviendo, nos estamos moviendo, es todavía mucho más profundo, y esto lo hace más poderoso. Okay. Te empoderas, es una carga energética maravillosa. Yo lo he vivido, lo he presenciado, y la verdad es que vale la pena no perdérselo, está hermoso. Y todo mundo le gusta bailar. Eso, claro. Gracias. Mira, de todas las personas que yo he conocido a lo largo de estos años, nadie me ha dicho, yo quiero que continúe la violencia hacia las mujeres. Claro que no. Si nadie la queremos, es más, yo estoy segura, Naime, que las mismas personas que han generado violencia, por otro lado han sido violentadas y de alguna manera no lo desean, pero no encontró otra manera, otro camino de comunicarse. Claro. Estoy segura que todos queremos vivir una vida pacífica y que todos queremos ser amados y respetados y tener una vida digna. Vaya, a no ser que nos falta un tornillito, pues entonces ya la cosa cambia, pero vaya, tú y yo y cualquiera lo deseamos. Entonces, ¿por qué ese señor hizo tal o cual cosa? Porque esa persona también viene de una historia violentada, también viene de una historia en donde se vio su integridad lastimada y entonces no supo cómo manejarlo, no tuvo la educación, no tuvo el arropo, no tuvo la ayuda adecuada, y pues va, y perdón la expresión porque voy a utilizar ahorita una comparación que a lo mejor a alguien le puede molestar, pero yo amo los animales, pero en los animalitos tú ves un animalito que ha sido golpeado y que ha sido maltratado, la primera vez que te acercas te quiere morder, porque naturaleza se defiende, pero conforme él va tomando confianza, bueno, yo que soy de animalera y recojo animalitos y todo, yo me puedo dar cuenta perfectamente que él quiere mimos, él no quiere ser violento, son muy pocos los animalitos de verdad que de veras dices, híjole, este sí, no hay ni cómo. Así es el ser humano, son muy pocos en nuestra especie los que no estamos de acuerdo, es decir, que ya, como lo mencionaba, ya puede ser algo patológico. Todos queremos vivir en paz y ser amados. Claro, y mira, algo muy importante es por qué defender a las mujeres, ¿no? La cosa de por qué defenderla, que es muy sencilla. En el momento en que matamos, violentamos o hacemos menos a la mujer, acabamos con la vida en el planeta. La mujer es de donde viene la vida. Es la matriz. Entonces, si acabamos con ella, ya no va a haber vida en el planeta. Pues así de sencillo. ¿Y por qué lo permitimos? Había una señora por ahí que dice, yo estoy en contra de la violencia, pero yo me pregunto, ¿por qué lo permitimos? Hay muchas cosas que uno puede pensar que está sola, que se lo merece, uh-huh, que no hay otro camino, que si no hace lo que le dicen, la van a dejar de querer. Ajá. O en este caso de trata, lo pueden secuestrar a su familia y los tienen amenazados y, claro, hacen que se prostituyan. Al final es miedo, o sea, miedo profundo. Es algo que va más allá de la coherencia, porque si lo racionalizas, no debería existir la violencia. Claro que no. Uh-huh. ¿No? Entonces, bueno. Es muy profundo. Hay que hablar muy. Es un tema que da para muchos programas porque, claro, hay muchas directrices que hablan de diferentes tipos de violencia. Claro. Pero en general todo lo entendemos, la rechazamos y deseamos. Y la hemos vivido también. Y la hemos vivido, eso es muy importante mencionarlo. Aquel que se sienta libre de pecado, como dicen, que tire la primera piedra. Todos hemos vivido de una u otra manera y si no, analízalo un poquito. Yo lo invito a que se quede en este programa porque vamos a tener un tema completamente diferente al regreso, pero al final del programa vamos a poner la canción que es el himno de Un Billón de Pie, cantado por Manuela Torres, que es una canción espectacular. No se la pierda, quédese con nosotros. Ahorita, pues yo me despido de Naime. Yo no quiero que te vayas, Naime. No te quieres quedar. Yo aquí estoy. No se preocupe. Yo te agradezco muchísimo la visita, lo que nos has compartido. Y pues repetirles que este 14 de febrero a la 1:00 p.m. en la explanada del Monumento a la Revolución están
en el DF. En el DF. En todo el país están bailando. Ajá, okay. Entonces, por favor, busquen en internet en su país, bueno, en su país, en su, también en su país, estado, donde pueden bailar. También ahí, que lo busquen y únanse a esta causa. Hay que bailar, hay que perder el miedo, hay que unirnos, no estamos solas, no estamos solos. Y entre más unión hagamos, pues este movimiento va a tener mucho más resonancia en todos los hogares de nuestro país. Continuamos más adelante, no se vayan, por favor. Gracias, Nelly. Gracias.